presentan en un momento dado a otra fracción. Y por el PRD tenemos a Alejandro Cuevas y tenemos a Teresita Borges. Y con ellos tienen ustedes, porque para poder sacar adelante los proyectos económicos para el próximo año del Estado, pues tienen que estar unidos, ¿no? El Pacto por México es un ejemplo de ello, doña Mari Carmen. El Pacto por México fue un ejemplo de cómo poner por encima de los intereses que pudiéramos tener desde los partidos políticos, los intereses de un país. Muchas de la decepción que siente la gente sobre la política es que muchas veces ven a los políticos pelearse entre ellos sobre temas que al final del día no le atañen al ciudadano. Y es necesario que nosotros hoy muy claro que buscamos, que debemos de buscar la solución a la problemática que el ciudadano está viviendo día con día, y tenemos que acostumbrarnos a entender y a aceptar que en la pluralidad democrática en la que vivimos hay distintas voces legítimas, muy válidas, pero que en el ánimo del respeto, en donde no se valga descalificarnos mutuamente solo por el hecho de estar en una u otra institución, sino dentro de tu representatividad y dentro de tu particularidad, tomar lo mejor que tú tienes y tomar lo mejor que yo tenga y convertirlo en un mejor producto para la comunidad, en ese sentido estaremos creciendo. Creo que ese es el gran reto de este país, particularmente en Yucatán, particularmente en Mérida. Si nosotros no damos el siguiente paso a avanzar sobre esas diferencias, que muchas veces ni siquiera son de la sociedad, son provocadas, nunca podremos atender las visiones de largo plazo que necesitamos. Y que siempre lo hemos dicho, Mauricio, que ya el pueblo está cansado. Está cansado de estos enfrentamientos y de estos enconos en los cuales nadie gana. Al contrario, todos salimos perjudicados. Qué bueno que están tomando estas acciones positivas por el bien del Estado y por el bien del ciudadano. Porque, pues sí es cierto, desgraciadamente, y para eso es este programa, por eso está abierto a todas las expresiones políticas, a todas las expresiones de que sean para servir al pueblo, porque definitivamente sí se ha devaluado la figura de los políticos, llamémosle regidores, diputados, hasta gobernadores. Desgraciadamente, el pueblo en general ya no quiere creer en esto. Y no es posible, yo siempre se los digo, tenemos que creer en nuestras autoridades, tenemos que creer en nuestras instituciones. Por eso, qué bueno que ustedes están actuando así. Y tenemos que generar condiciones para que la sociedad también pueda dar lugar a esa confianza. Y el tema para eso es, yo creo que empieza de este lado, de quienes estamos desde el lado del servicio público, para poderle dar al ciudadano elementos que le generen confianza. ¿Cuáles son esos elementos? Indicadores de resultados. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Con cuánto contamos? Esto tenemos para hacer determinada acción, y este dinero que se nos está acabando para esto se está utilizando de esta forma, con total transparencia, con total cercanía. Con base en ello, tener también la visión de contar con autoridades que sean capaces de gestionar lo que hoy no tenemos. Así es. Y a través de autoridades con visión de Estado, autoridades que sepan gestionar cosas, que sepan trasladarnos a ese mundo global que hoy está rigiendo las condiciones del mundo en el que nos desarrollamos, como lo está haciendo nuestro gobernador con las visitas que hace a China. Así, eso fue excelente, ¿eh? Eso ya vamos a buscar al gobernador para que nos platique un poco, Rolando, de esa visita tan importante que va a ser en nuestro estado, llegar a ese monstruo, ¿eh?, que es China. Y sin embargo están los yucatecos presentando su cochinita y presentando su gastronomía y nuestra cultura. Y además de apostarle en temas como son tecnologías de la información, aprovechar de educación, nuestro parque científico. Así es. Y poder nosotros entrar y estar a la vanguardia de ese nuevo entorno que se está generando, que las reformas estructurales están propiciando, con esas oportunidades que quieren nuestros jóvenes aprovechar. Bueno, pero nos vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos en unos segundos. No te vayas. Tiempo. Magnitud con la que se mide la duración de un determinado fenómeno o suceso. Thank you.
Deja que el tiempo pase, pero no tus recuerdos. RD Cinema. Esta es la velocidad sin cobertura. Y así es la red 4G LTE de Telcel en más de 180 poblaciones. Llegamos a más de 70 millones de personas con cobertura 4G LTE. Vive la mejor experiencia, porque la velocidad sin cobertura no sirve de nada. 4G LTE de Telcel. Me embaracé a los 12 años. Hasta sentí que el mundo se me estaba cerrando, porque en ese momento no tenía nadie. En BIFAC te ayudamos cuando tienes un embarazo inesperado. Sin nada a cambio. Ven y nosotros te escucharemos. Es completamente confidencial. Y seguro. En BIFAC, lo que más nos importa, eres tú. Una ciudad es más que sus edificios y sus monumentos. Una ciudad es donde convivimos. Donde nos conocemos. Una ciudad son los espacios que son de todos. Mérida es su gente, su tranquilidad y sus valores. Todos queremos que Mérida crezca entre buenos vecinos. Mauricio Sahuí, informe de resultados. Cada vez que encuentres este símbolo, significa que el gobierno del estado ha cumplido un compromiso contigo. Compromiso cumplido y certificado por notario público. ¿Quieres saber más? Infórmate en el sitio web Observatorio de Compromisos. Compromiso cumplido. Gobierno del estado. Comprometidos con tu bienestar. Bueno, pues aquí estamos en este último blog, Mauricio. Yo quiero preguntarte algo, Mauricio, ¿y tu vida personal cómo va? Un poquito, a la gente nos gusta conocer un poquito, pues, de su esposa, de los niños, de tus padres, de tus hermanos, de tus cuñados. ¿Qué hace un fin de semana, que un día, vamos a decir, inhábil, Mauricio Sahuí? Bueno, como cualquier otra persona, cuéntanos un poquito. De entrada trato de hacer todo lo que no pude durante la semana. Así es. Y son fines de semana muy activos. Normalmente yo el domingo lo dejo para la familia. Procuro tener una agenda muy cargada de lunes a sábado. Y ya a partir del domingo tenerlo para la familia. Bueno, termino de repente en las colonias a las 10, 11 de la noche el sábado. Así y es. Le digo a mi esposa, bueno, llévame donde quieras. Ya. A Yamile, ¿no? A Yamile. A Yamile, tan linda, le mando un saludo. Que además es muy, muy comprensiva de la tarea que realizo. Creo que los políticos necesitan a una persona junto a ellos muy inteligente, a una mujer muy inteligente que pueda entender. Y yo he estado muy cerca de hombres prominentes en la política y la mujer es pero muy... fundamental, exactamente, esa es la palabra, porque solo así puedes sacar adelante, puedes estar tranquilo siempre. Y uno nunca con una va a estar, pareja. Nunca va a estar pleno en lo que haces. Si, con la consorte, como si decía la, aquel libro. Si la vida privada no está sólida, tranquila. Yo vengo de una familia muy unida, de muchos valores, con mis padres, con mis hermanas, mi esposa también. Y en ese sentido, hoy con nuestros dos hijos, con Mauricio y Emiliano, tratamos de conjugar esos espacios y esos tiempos. Yo me llevo a los niños a las caminatas y a los recorridos. Ya ellos creen que es normal que todas las tardes visiten dos parques de la ciudad. Ya están acostumbrados, sí, ya, ¿no? Cuando los regreso, otro parque, papá, me dice. Bien, Mauricio. Pero la verdad es que procuro... Los has involucrado un poquito en tu trabajo para que ellos también sepan, ¿verdad?, lo que es servir a los demás. Creo que los niños que nos acompañen, empiezan que a ver. En los tiempos donde lo permito, donde el clima lo permite a veces, porque a veces estos se me enferman por eso. Pero disfruto, si a mí me dijera lo que más disfruto, pues es estar con mi familia, estar con mis amigos cuando se puede, el generarme también espacios para hacer ejercicio. Yo procuro en las mañanas hacer ejercicio. ¿Haces siempre ejercicio todos sí, los días, Mauricio? Todos los días procuro. ¿Y aún estando en la Ciudad de México? Aún estando en con la Ciudad de México. Con lo inhóspito de lo frío y de la pues frialdad que allá en el hotel donde nos hospedamos, utilizar el gimnasio o utilizar algunos de esos espacios. Así es. Y darle lugar también un poco a la lectura, es algo que nos gusta hacer, el generar esos espacios a la reflexión.
Y junto a ¿te gusta ir al cine, Mauricio? Me encanta cuando puedo. Paradójicamente, voy más al cine en el Distrito Federal a veces que acá, porque aquí estamos complicadísimos. Cuando termino, le digo a mi esposa, vamos al cine, hay una función de 10:30 de la noche, metas. Pero ya mira, está durmiendo. Yo ya estoy muerta, me dice, yo ya me voy a dormir. Por los niños y todo. Entonces, el día. Cuando me la puedo robar a Yamile, me la llevo al DF, y allá pues estamos... salgo de la cámara, más relajado, le digo, bueno, tu salida aquí especial va a ser llevarte al cine. Qué bueno que llevas esa paz y esa tranquilidad interna dentro de tu familia, en tu entorno, ¿verdad? Porque es muy importante, como decíamos hace un rato, que la vida de un servidor público tiene que ir siempre acompañado de una persona que lo entienda, que lo ayude, que lo... coadyuve, inclusive, porque no, yo he visto esposas de funcionarios públicos de todos los niveles que participan, que uh-huh. se involucran, ¿verdad?, en lo que hace el marido. Y son un termostato, nos ubican, nos hacen recordar qué es lo importante. Acabas de decir algo que una vez una amiga me decía, que siempre cuando llega un personaje a un alto muy grande, lo primero que hacen los que se dicen amigos es alejar a la esposa, porque es la única que puede decirle en dónde estás pisando ahí fango, mucho claro. cuidado. O sea, claro. que es lo primero que hacen es tratar de alejar a la mujer y a la familia, porque son los únicos que van a decirte la verdad. Siempre llegan y adulan y todo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, yo no creo perder que el piso, ¿verdad? Es fundamental, y tener siempre el valor de la familia, las posiciones en las que uno se encuentra. El ejercicio del poder no es necesariamente lo mejor que a uno le puede pasar. Si se hace de forma irresponsable, también puede ser la peor noticia de tu vida. Así entonces es. Creo que hay que estar muy conscientes de lo que implica el ejercicio del poder. Me gusta ese concepto que acabas de manejar, primera vez que se lo escucho a un político. Te felicito, porque es cierto. ¿Sí? Es muy cierto lo que acabas de decir, Mauricio, pues... No sé qué más quieras decirles aquí a, pues a tu público. Pues agradecerte la oportunidad, ¿eh? Mari Carmen, a todos aquí ustedes, estamos muy amables, a tus órdenes. A Comuniqué Channel, y a invitarles cortésmente, a reiterarles la invitación que nos acompaña en este viernes. Insisto, 3:30 de la tarde, inalámbrica. 3:30. Va a estar con nosotros nuestro gobernador Rolando Zapata, nuestro coordinador, el diputado Manlio Fabio Beltrones, y pues con gran afecto les esperamos a todos con los que hemos platicado en distintas ocasiones, con los que hemos podido contactar, sea vía las reuniones que hemos estado llevando a cabo o las acciones que realizamos en las distintas colonias, pues nos encantaría poder saludarlos. Pues Mauricio, te agradezco muchísimo, y amigos, les agradezco que como siempre nos reciban en sus hogares como cada semana. Les prometo que ahora sí no van a haber programas repetidos, porque ya estoy aquí y ya vamos a seguir grabando. Y bueno, como bien saben y siempre les comento, este programa... Yo no tengo compromisos absolutamente con nadie. Tú, ciudadano, eres el único al cual quiero servir y quiero demostrarles y que sepan ustedes qué es lo que está pasando y las historias que se están escribiendo día a día en nuestro estado y en nuestra ciudad. Hoy Mauricio Sahuí nos explicó un poquito de la parte de su vida, de su historia, de cómo está trabajando para el estado, pues con una visión moderna, con una visión joven, con una visión fresca. Creo que, bueno, ojalá en tu camino continúes sirviendo a los yucatecos en donde estés. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches. Tiempo, magnitud con la que se mide la duración de un determinado fenómeno o suceso.
Deja que el tiempo pase, pero no tus recuerdos. RD Cinema. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? No vivas engañado. Busca la verdad. Este 31 de octubre es Noche de Ánimas. Noche de Ánimas. Con el tradicional Paseo de las Ánimas del Ayuntamiento de Mérida. Disfruta la muestra de altares, gastronomía, música y mucho más. Recorre los altares a partir de las 6 de la tarde del Arco de San Juan al Cementerio General. Ayuntamiento de Mérida. Esta es la velocidad sin cobertura. Y así es la red 4G LTE de Telcel en más de 180 poblaciones. Llegamos a más de 70 millones de personas con cobertura 4G LTE. Vive la mejor experiencia, porque la velocidad sin cobertura no sirve de nada. 4G LTE de Telcel.